Muy buenas noches, bienvenidos todos a este debate presidencial 2016, segunda vuelta. Muy buenas noches, Federico, muy buenas noches a todos. Así es la primera vez en la historia de nuestro país que asistimos a dos debates presidenciales. Este es el segundo y el último entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Y desde aquí, desde la Universidad de Lima, vamos a ser testigos de este momento histórico de nuestra democracia y lo vamos a hacer empezando con el himno nacional. Y bienvenidos nuevamente. Agradecemos la presencia de los candidatos, la presencia de los invitados aquí en la Universidad de Lima, a ustedes que nos están viendo al otro lado de las cámaras. Este acto democrático cuenta con la colaboración de aliados estratégicos a los que debemos mencionar. IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la veeduría de la Asociación Civil Transparencia y TV Perú, que transmite a nivel nacional, y a quien agradecemos por el apoyo. También agradecer a la Universidad de Lima por las facilidades que ha brindado para este evento. Bueno, como ustedes saben, los debates presidenciales son una oportunidad para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y también sus propuestas, pero también para que los candidatos puedan dirigirse a ellos a nivel nacional. Este debate tendrá 8 bloques. Va a empezar con palabras iniciales bajo el tema ¿por qué debería ser elegido presidente? Luego van a venir 5 bloques programáticos donde se van a abordar las propuestas en crecimiento económico y promoción del empleo, desarrollo sostenible y gestión ambiental, educación, reducción de la pobreza y la desigualdad, transparencia y lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana y orden interno. Se continuará con el bloque de preguntas de los ciudadanos, el bloque ciudadano, y culminará con un mensaje final. Así es, el debate, además de ser transmitido por TV Perú,
Pueden seguirlo a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones ingresando a www.votoinformado.p y por las redes sociales con el hashtag Debate Presidencial 2016, también a través de la página candidatazos.p. Se recuerda que, según lo acordado en este debate con los partidos políticos, los participantes no deben expresar agravios o insultos durante sus intervenciones, por lo que los invocamos a centrarse en sus propuestas a la ciudadanía. Y estas indicaciones también son consideradas para el público que nos acompaña esta noche, que de no cumplir será invitado a retirarse del auditorio con un costo del tiempo de exposición de los candidatos. De inmediato, entonces, iniciamos el primer bloque de este debate. Bien, en este bloque cada candidato va a tener 3 minutos para su exposición alrededor de la pregunta ¿por qué debería ser elegido presidente? Y según el sorteo realizado, vamos a empezar con el señor Kuczynski. Adelante. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los peruanos y peruanas. En mi vida me ha tocado vivir en muchos lugares y conocer muchas culturas, pero en mi corazón siempre ha estado el Perú, el país que me vio nacer, la Amazonía en la cual viví de niño, las alturas andinas donde también viví, el Cusco donde empecé a trabajar. Conozco cada rincón de nuestro Perú porque lo he vivido y lo amo. Por eso quiero entregar lo mejor de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, para hacer que nuestro país mejore de manera significativa en los próximos años. El Perú necesita muchas cosas. Necesita una revolución social para que todos los peruanos tengan acceso a servicios básicos que hoy no tienen. Este deseo no compite con otras visiones demócratas. Yo comparto el diálogo, la discusión, pero al final lo que queremos es democracia. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y que todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. Yo creo que tenemos que terminar con esa amenaza. Creemos que la libertad y los derechos de los peruanos de discutir sus problemas en un ambiente de diálogo es fundamental. Por eso yo te hablo a ti, la ama de casa, el estudiante que tiene aspiraciones, el ciudadano maduro que quiere un final de su vida que sea respetable y digno. Yo me voy a ocupar de ti, yo me voy a ocupar de darte lo que hoy no tienes. Defendemos la democracia y el diálogo para debatir nuestras propuestas. No defendemos la confrontación, que será lo que viene si nuestros contrincantes ganan. Seamos de centro, de izquierda, de derecho, lo fundamental es preservar la libertad en el Perú. Sacudámonos de las estratagemas y las mentiras con las que nuestros contrincantes gobernaron este país. Y lo estamos viendo el día de hoy. El vicepresidente de mi contrincante está envuelto en un escándalo de tratar de influenciar a periodistas para cambiar testimonios, audios. No represento solo mis ideas, represento la de mucha gente en el Perú que quiere un país mejor, un país de diálogo. Muchísimas gracias. El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la misma. ¿Por qué debería ser elegida, en este caso, presidente? Ayllanchu Yajtamasikuna, Kamisaraki, hermanos de la gran región Aymara. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Kuczynski, Mávila, Federico, miembros del jurado. Buenas noches, Perú. Somos un gran país que, a pesar de la adversidad, ha protegido nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía. En los últimos 5 años he venido recorriendo todo el Perú para hablar con los peruanos de las zonas rurales, de las grandes ciudades, de todas las regiones, acerca de sus problemas, de sus sueños, de sus ilusiones.
Todos ellos tienen un sentimiento común. Tienen ilusión y esperanza en el futuro, pero he recogido también la frustración por el abandono y las ofertas electorales que hace 5 años les prometieron y que hasta ahora no llega. El engaño y la frustración han venido alentando, de alguna manera, los conflictos sociales. Nuestros compatriotas requieren de una atención urgente. Hoy, nuestro país tiene una nueva oportunidad, y es que enfrenta una disyuntiva y está entre dos caminos. Seguir con la misma política del chorreo, dirigida a facilitar solamente las grandes inversiones de las grandes empresas, o buscar un cambio hacia el futuro de las políticas inclusivas que proponen un crecimiento compartido en el que todos los peruanos tengan la oportunidad de prosperar con el apoyo de un Estado presente y eficiente. Para este futuro, el Perú necesita un nuevo liderazgo con un compromiso social y decisión política. Para este futuro, se requiere una persona que conozca los problemas del Perú, porque solo así, conociendo los problemas, se podrán implementar mejor las soluciones. La historia nos ha demostrado que los gobernantes de escritorio fracasan. Para este futuro, se necesita una persona que esté presente en la mañana en Cajamarca, ayudando a los agricultores y a los ganaderos, y por la tarde que esté en Ica, resolviendo el tema del agua. Una persona que escuche, que entienda al ciudadano de a pie. Una persona que no le tiemble la mano para restablecer la seguridad en nuestras calles de una vez. Yo estoy lista para construir nuestro futuro. Juntos trabajaremos cada día durante los próximos 5 años para implementar soluciones técnicas a los problemas sociales. Palabra de mujer. Hemos concluido con la presentación de los candidatos en este primer bloque. Ahora nos abocamos a los bloques programáticos y la dinámica será la siguiente. Bueno, cada candidato va a tener una exposición inicial de 3 minutos y luego se abrirá una ronda de preguntas, respuestas y réplicas por 4 minutos repartidas en intervalos de 1 minuto cada uno. El bloque que viene a continuación trata sobre crecimiento económico y promoción del empleo. Damos paso nuevamente al señor Kuczynski por 3 minutos. Muchas gracias. Yo entré al Ministerio de Economía cuando hubo una revolución democrática que encabezó el presidente Toledo y estuve con él casi todos sus 5 años. Cambiamos la economía. ¿Cómo la habíamos encontrado? En un estado desastroso. No solo mis antecesores en el puesto estaban sentenciados, algunos en la cárcel, la caja estaba vacía, no había inversiones, no había crecimiento, el trabajo había mermado en el Perú. Empezamos a cambiar y unos años después, en el 2006, le dejamos al siguiente gobierno una economía que crecía casi al 8%. Ahora, ¿qué cosa necesitamos para que la economía funcione? Necesitamos crecimiento y programas absolutamente claros que ataquen los problemas de los cuales sufren muchos peruanos. La pobreza, 7 millones de pobres, 10 millones sin agua potable, la atención a la salud en negligencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no soy de escritorio, yo fundé Agua Limpia, una ONG con mis recursos y los de otros, que ha conectado a 3.350 personas que no tenían agua en los Andes del Perú. Tenemos que tener, eso sí, grandes proyectos. Cada vez que ha habido grandes proyectos en el Perú, como el gas al sur, como Camisea, como grandes obras de infraestructura, hemos tenido crecimiento. Por eso yo voy a impulsar el agua y la salud y la educación, donde tenemos un plan de obras muy claro. Ahora, tenemos que ver también la parte macro,
No se trata simplemente de tener ideas bonitas, tenemos que saber manejar la hacienda pública y nosotros sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Yo no entiendo por qué mis opositores se oponen a bajar el IGB, que es nuestra propuesta, que le daría más plata en los bolsillos a los ciudadanos, abarataría el costo de vida para las amas de casa. Y yo pienso que el fondo de emergencia que la señora Fujimori quiere tocar, dice que no le tiembla la mano para agarrar esa plata. Miren lo que ha pasado en el Ecuador. Se les acabaron los fondos, vino un terremoto y se encontraron en un problema. Tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo osados en la inversión social que necesitamos. Pregunto o comentario de la señora Fujimori. En primer lugar, quisiera señalar que la propuesta de Fuerza Popular no contempla bajar el IGB, como sí lo contempla usted, señor Kuczynski. Nosotros lo que proponemos es el Foncomún, que ya tiene 2 puntos de IGB, agregarle 1 punto adicional. Pero yo quisiera preguntarle por qué en la página 134 de su plan de gobierno señala y le da a usted una propuesta a las grandes empresas, aquellas que facturen 2.300 UITs o más, para que puedan descontar el íntegro de su inversión física contra el monto imponible. ¿Por qué esta facilidad a la gran empresa y no le da la misma facilidad a la mediana o a la pequeña empresa? Muy bien, muchas gracias. Su respuesta, señor Kuczynski. Nuestro programa económico contempla el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Por eso nosotros hemos propuesto algo que usted no ha leído, que es un impuesto a la renta de esas empresas de 10% en vez de 27% hoy por 10 años. Lo que vemos en el Perú, si nos paseamos por cualquier ciudad de provincias, es que la mayoría de las empresas son pequeñas. Ahí está el empleo. Por eso nosotros vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa y vamos a generar una revolución de crédito, porque esas empresas hoy no tienen acceso al crédito porque no son formales. Al formalizarse con impuestos bajos, van a tener acceso al crédito. Y el crédito va a ser un motor arrollador que nos va a llevar hacia un fuerte crecimiento económico. Señora Fujimori, usted habla de las pequeñas empresas, pero no le da los mismos beneficios que sí le da a estas grandes empresas. Eso es muy lamentable, pero yo quisiera ahora preguntarle sobre el tema de la CTS, porque si recordamos, su amigo, el señor Juan Sheput, vocero de usted, que ha sido ministro junto con usted, ya había propuesto congelar la CTS, y usted en la página 149 dice que van a financiar con la reducción del costo de las CTS que serán sustituidas por el seguro de desempleo. ¿Cómo creer entonces que usted ahora firma un documento cuando su ADN y su plan de gobierno dice que va a eliminar las CTS? Señor Kuczynski. En ningún sitio hemos dicho que se va a suprimir las CTS. Lo que hemos dicho es que para los millones de peruanos que no tienen nada de seguro hoy, se les dará un seguro de desempleo. Y lo que vamos a hacer además es que todos los trabajadores, todos, que sean formales, informales, estén incluidos en el SIS, porque todo el mundo debe tener derecho a un seguro de salud. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no entiendo por qué Fuerza Popular se opone a reducir impuestos cuando tenemos ya una evasión del IGB de 30%. Si logramos reducir esa evasión a algo más razonable, a la mitad, 15%, podemos bajar el IGB, darle los 3 puntos que usted le quiere dar al Foncomún y al mismo tiempo tener una economía más saludable. Muchísimas gracias. Hemos llegado así al final del primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora empezamos con la señora Fujimori, que comienza con su exposición de 3 minutos. Adelante. Fuerza
Popular propone un nuevo tipo de crecimiento, crecimiento compartido, donde el producto de nuestra riqueza nacional se ha invertido en servicios públicos como la educación, el justo acceso al agua y también para generar infraestructura productiva. Este crecimiento, además, debe crear empleo digno, respetando los derechos laborales y la vigencia de la CTS. Nuestro plan de gobierno no contempla eliminar ningún derecho de los trabajadores. Vamos a impulsar la inversión pública y privada, creando la unidad de gestión de la inversión para apoyar a los sectores y autoridades nacionales en la simplificación de procedimientos de inversión. En lugar de centralizar las decisiones creando más ministerios, nosotros trabajaremos de manera eficiente con un SNIP que tenga oficinas regionales descentralizadas. Así, las autoridades locales no tendrán que venir a Lima a hacer largas colas en el MEF. Lanzaremos un boom de infraestructura de inversiones públicas y privadas, creando para el primer caso y cuando sea necesario, utilizar los fondos de estabilización fiscal. Además, como lo he dicho anteriormente, incrementaremos los recursos para los municipios, asignando al Fondo Común un punto adicional del IGB. Asimismo, impulsaremos los motores olvidados de nuestra economía, repotenciaremos la ganadería, la agricultura y la pesca, pero también los nuevos motores, el turismo y la gastronomía. Desarrollaremos la infraestructura productiva que les permita alcanzar el éxito. Implementaremos una verdadera revolución para las MIPES. La Agencia de Desarrollo Productivo los acompañará para convertirlas en exportadoras. Tendrán información oportuna de nuevos mercados. Los ayudaremos a mejorar la calidad de sus productos o servicios y serán incorporadas en la formalización. En un gobierno nuestro, la SUNAT respetará a las MIPES. Tendrán un IGB justo para que paguen cuando cobren sus clientes y no antes, como ocurre hoy. Tendrán tributación cero de la renta en los primeros 2 años para que puedan competir en cualquier mercado. Tendrán la Defensoría MIPE, donde velarán por sus derechos. Relanzaremos un verdadero programa de compras estatales para convertirlas en proveedores reales hasta un 40% de las compras estatales. Turno de la pregunta o comentario del señor Kuczynski. Para manejar la economía se necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Yo creo que yo lo puedo hacer. Ya lo hice, lo volveré a hacer. Ahora, un tema bien importante. Nuestras políticas fiscales ayudan a las pequeñas empresas. La tasa de impuestos que estamos proponiendo es muchísimo más baja que para las grandes. Pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que atraer capitales al Perú para desarrollar nuestro gran potencial. Un minuto, señora Fujimori. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la Nación a los 19 años. Y en cada una de las funciones que he cumplido, he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. 3 de los proyectos de ley que he presentado han recibido reconocimientos por la organización Reflexión Democrática. Soy presidenta del partido Fuerza Popular desde hace 6 años y desde su creación aspiré a construir un partido grande con presencia nacional. Hoy somos la primera fuerza política en el Congreso de la República. Hoy somos el partido que dirige 3 regiones, Ica, Pasco y San Martín. Hoy
somos el partido más organizado y con mayor respaldo. Nos hemos renovado y estoy orgullosísima de tener jóvenes participando activamente en Fuerza Popular. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Me alegra saber que usted ha participado en política 20 años. Yo creo que eso es muy importante porque eso explica un poco lo que está pasando en su partido en este momento. Y quiero leerle el editorial del Comercio de esta mañana. Así las cosas, tenemos que el secretario general que Fuerza Popular, su partido, tenía hasta hace dos semanas, está involucrado en una investigación de la DEA y que el nuevo secretario con que Keiko Fujimori lo reemplazó está envuelto en una discusión sobre influencias indebidas en un canal de televisión para falsificar un testimonio. Solo se pueden seguir dos conclusiones que ustedes lo podrán leer, pero eso no me parece que es bueno para 20 años de experiencia política. Se acabó el tiempo, señora Fujimori, un minuto. Como dice ese propio diario, la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia. Porque recuerdo que hace 5 años usted generosamente me apoyaba. Pero con referencia a la denuncia al señor José Klimper, yo quisiera resaltar que él de manera transparente entregó toda la información que le llegó, un audio, emails donde estaba claramente su nombre y fotografías. Y lo que hizo fue entregarlo de manera transparente a un medio de comunicación. No lo que ocurrió en contra de nosotros, donde hubo un medio de comunicación que para tratar de involucrarme a mí, pretendiendo señalar que yo estaría siendo investigada por la DEA. Gracias a Dios, esa patraña también se cayó. Yo advierto a la opinión pública que seguiremos en estos días, lamentablemente, viviendo este tipo de guerra sucia. Gracias a ambos candidatos. Hemos concluido el primer bloque dedicado al tema crecimiento económico y promoción del empleo. Bueno, vamos a ir a una pausa y, por supuesto, vamos a regresar aquí a la Universidad de Lima para continuar con el bloque Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. Regresamos.